El poder, el poder de las mujeres, la literatura. De todo esto vamos a hablar con Federico Andajasi. Este es su último libro. ¿El décimoquinto o hice mal la cuenta? Aproximadamente, y espero que no sea el último. No, espero que haya más por después. supuesto que no. Eh, la matriarca, eh, la generala, la llamas también ahí en, en la novela. ¿Tiene algo que ver con la realidad? Mira, Gustavo, yo suponía que no. Pero después la, la realidad me desmintió. Es más, yo creo que los escritores en este país estamos condenados a que nos plagie la realidad. Mm. Efectivamente, la novela, tal como lo, lo indica el, el título, discurre por ese triángulo de tres vértices, sí. que es la matriarca, el varón, con B, cort, con B larga, perdón, y la sierva. Sí. Y efectivamente, cuando yo escribí esta, esta novela, desde la ficción, por supuesto, todo esto parte de, una, de un hecho real. Eh, la novela transcurre, inciertamente, porque tampoco preciso fechas, alrededor... De 1860. Sí. Y, y claro, se trata en cierto, en cierto pasaje del libro. de cómo el varón, este. El, el gobernador, de alguna forma aparece a los ojos de todos. como una suerte de demiurgo de los destinos de, de la patria, de mm. la casa, porque toda la novela transcurre en una casa. pero en realidad. Quien maneja los hilos en la sombra, como si fuese una marioneta sí. ese gobernador, es la matriarca, uh -huh. la, la generala. La generala que yo diría es curioso, porque desde este lugar del matriarcado que maneja en la casa, lo que hace es sostener el patriarcado, por lo menos en las apariencias, sí. que sostiene este, este varón. Uh -huh. Termino de escribir este libro, se presenta y al poco tiempo nos encontramos con esta fórmula este, nueva en la realidad, sí. donde aparece algo bastante parecido a una matriarca, manejando los hilos en las sombras, uh -huh. de un personaje muy parecido a una marioneta. Uh -huh. este, de modo que, que es curioso, ¿no? Como la, la literatura, eh, en algunos casos se anticipa un poco sí. a, la, a, a la realidad, pero creo que en todos los casos me parece que la literatura sirve para intentar explicar. La historia. Uh -huh. es, esta es una novela histórica y el propósito es tratar de entender de qué elementos está hecha nuestra historia. Uh -huh. eh, uno de los elementos que ha modificado precisamente la aparición de esa de la mujer en el poder, desde Cristina hasta Vidal. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves diferente ese poder eh, real? ¿Cambia algo o es en realidad simplemente un cambio de sexo? Bueno, es, es interesante la pregunta porque si uno se remonta a la historia en la Argentina... Hay, hay una matriz de este matrimonio del poder que uno puede encontrar en Rosas y Encarnación Escurra, sí. ¿no? que quien manejaba realmente el poder en la Argentina era ella, era Encarnación Escurra. Y él que aparecía como el hombre fuerte, en realidad por momentos era casi, te diría yo, un títere de ese matriarcado de, de que manejaba a Rosas, otra vez, en la patria, pero también en la casa, la casa era un reflejo de ese, de ese país. Y claro, muchas veces sucede que este, este, este arquetipo que vuelve a repetirse en la historia, pasó algo de esto después en el tiempo, lo que uno vio con las mujeres de Perón, sí. este, y por supuesto después durante el, el periodo del kirchnerismo, digamos, está este, este matriarcado que estableció Cristina Kirchner, este, me gusta hablar de las casas, me parece que las casas de gobierno, que las residencias reflejan bastante bien lo que sucede en el país. Sí. Y me parece que este matriarcado, finalmente, no hacía más que sostener el viejo patriarcado que había fundado Néstor Kirchner. Me sí. parece que en ese sentido no sí. había cambiado demasiado nada. Claro, ¿y eh, crees que, que vamos a una profundización de eso, de alguna manera, con esta cosa de que las mujeres aparecen como que van a salvar? Eh, Cristina por un lado más allá de su de, de um, presentarse como vicepresidenta, de Vidal como la salvadora del gobierno de macri, Mira, yo no creo en los liderazgos. Eh, eh, en principio no creo en los liderazgos. Sí. Creo que si un mérito tiene este gobierno, entre tantos defectos, porque tiene muchísimos, es que diluye un poco la figura del líder. Sí. Me parece que el líder ya pertenece a otra época, eh, mediados del siglo XX. Uh -huh. Bueno, vos sos un, un gran especialista en política internacional y, y, y fíjate que en el mundo ya aparecen estos, eh, desaparecen estos liderazgos sí. este, tan, tan propios del siglo pasado. Entonces, eh, yo creo que, 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 es, que es el... Lo que viene es el siglo de las mujeres. Uh -huh. pero, pero no para establecer, digamos, un matriarcado que suplante el patriarcado. Me uh -huh. parece de lo que se trata es de construir una sociedad realmente igualitaria. Cuando digo uh -huh. igualitaria, lo digo en el sentido social, en el sentido sexual y en el sentido de género. De modo que no se trata de este, derribar el patriarcado para que venga un matriarcado. Porque detrás de los matriarcados se esconden los patriarcados. Exacto. Muchas gracias, Federico. Gracias a vos Gracias Gustavo. por estar acá.